productor musical. Ella, como ingeniero. Uno de sí, 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 porque productor es. Este, perfecto, buena práctica. Shakira en la sala de su casa, saliendo de pronto a comprar el pan, yendo a pasear al perrito, riéndose, cambiándose de ropa, almorzando, no uno, ni dos, ni tres días, sino tres meses. Pues bien, uno de sus asesores musicales está aquí con nosotros y es nada menos que Paul Hoyle. ¿Quién es Paul Hoyle? Bueno, para mí es más importante que Shakira. Es mi primo Paul. Mi admirado primo Paul. Cuando yo tenía 13, 14 años, los adolescentes admiramos a alguien. Yo obviamente admiraba a mi primo Paul, que después sería un músico famosísimo. Así que yo le doy la bienvenida. Ayer hemos estado nada más y nada menos que en los 94 años de mi tío. Y Paul, me siento feliz de que estés aquí en este programa. Bienvenido a La Mula. Gracias, Mañuco. Gracias por invitarme a tu programa. Sí, Paul. Tú tenías una vida joven, todavía adolescente y tremendamente exitoso en el Perú. Eras uno de los jóvenes más famosos de tu generación. Yo me acuerdo que tú me invitabas a los conciertos y yo iba y era una cosa deslumbrante. Llenabas cines, en esa época los cines tenían 800, 900 asientos, los llenabas y había colas afuera. Sí. ¿Por qué te fuiste del Perú? Bueno, tú estás hablando de tiempos de Breeze con Giampiero Solari, Roxana Valdivieso, hacíamos los conciertos en el Santa Úrsula, en el Auditorio Humboldt, ¿no? En el Cine Pacífico. Cine Pacífico con el grupo You. You, sí. Exactamente. Con Saúl y Manuel Cornejo de We All Together. Sí, llegó un punto que yo quería tener más técnica. Desgraciadamente en los 70 el Perú no tenía suficientes escuelas de música. Yo estudiaba por mi cuenta con profesores independientes y quería algo más. Quería una técnica de producción musical, de ingeniería de sonido y de música. Entonces llegó el punto que me decidí a irme a estudiar a Boston, a Berklee College of Music, que no es una escuela de música solamente, sino es toda una escuela de producción y es muy, muy completa. Entonces me decidí, en tres años pude ahorrar para el primer año. Y arrancaste. ¿Y te fue difícil adaptarte a Estados Unidos? Bastante. Cuéntanos un poquito. Bueno, primeramente yo había estudiado en el Carmelitas. Pensé que sabía inglés. Pero una cosa es hablar inglés y estudiarlo, y otra cosa es vivir en el, no, en vivir en inglés y en inglés. Claro, claro. Y es una mentalidad diferente. Uh-huh. Uno no se da cuenta que el latino tiene la criollada y tiene, como sabemos todos, es otro tipo de actitud. El americano es más directo, pero a la vez más efectivo. Entonces, uno como latino, como que no confía en la gente, porque ese es el medio que uno crece. Y poco a poco uno se va dando cuenta que lo que el americano te dice es lo que va a hacer. ¿Y cómo era una escuela de música en Boston? Para ti, por ejemplo. Bueno, o para un latino. Primeramente, tú tienes que estudiar fuera de las clases. Tienes que estudiar 6 horas al día. Tu instrumento, entrenamiento auditivo, todas las técnicas de producción que uno estudiaba. Y es duro porque uno no está acostumbrado a no solo a estudiar, sino a vivir, los detalles de hacer, lavarte la ropa, crear tu casa, ¿no? Claro. Es muy difícil, a menos que uno poco a poco haya salido
del cascarón, ¿no? Sí. Yo recuerdo, Paul, que una vez mi mamá me contó que tú saliste a dar una vuelta por el lugar donde vivías y te encontraste un televisor. ¿Eso era así? Claro, claro que sí, yo me había olvidado de eso, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, digamos, la gente, como son todos estudiantes, cuando los estudiantes terminan su carrera, ya no viven en el edificio y en lugar, no hay dónde sacarlo, no se van a traer el televisor que han comprado por 3 años. Entonces, tú encuentras cosas bien, En la calle. en la calle. Qué maravilla. Y qué gracioso. Bueno, Paul ahora es un distinguido músico. Cuéntanos, siempre lo fue además, ¿eh? Ah, Paul, gracias, mi padre. cuéntanos. ¿Y tu último disco, de qué se trata? Bueno, ¿Lo puedo mostrar? claro que sí. Este es el último disco que ha editado Paul, mi primo Paul, mi querido primo Paul. ¿Cómo le has puesto de nombre al disco? Mira, se llama The Right One. El, ¿cómo se podría decir en español? El específico, ¿no? El nombre del disco es porque una de las canciones habla de una muchacha que es muy superficial y solamente busca el cierto tipo que se vea de cierta forma, ¿no? Y al final tú te das cuenta que yo hablo de que hasta que no se dé cuenta que hay una sustancia para cada persona, ella siempre va a ser, nunca va a ser feliz, ¿no? Paul, ¿es tu disco número? Yo he hecho muchos discos. Este es el primer disco en inglés para el mercado americano. Ah, qué bien. He hecho 60 discos en mi Sí, carrera sí, para muchísima gente. sí. He hecho más de 150 canciones para el mercado latino y americano. Yo he escrito música para películas americanas, para televisión Has americana. trabajado en televisión, has Este, trabajado con Don Francisco, has exactamente. trabajado con Shakira, Sí. has trabajado con el grupo de Julio Iglesias y Exacto. trabajaste en una época en un yate también, ¿no? Un crucero, creo. Sí, es parte de, si tú Del trabajas, oficio de sí. ser músico y Exacto. de hacer la vida así hasta que uno puede asentar. Exacto. Paul, ¿cuál es el tipo de música que más te gusta y que más te caracteriza? Mira, yo fui músico porque descubrí a los Beatles, ¿no? El rock británico. A mí me gusta de todo. Mis temas son muy melódicos, me gusta el rock, pero yo he escrito desde reggaetón hasta salsa, hasta merengue. ¿Y qué tipo de música te gusta más? El rock El rock. británico. Dime, el rock británico es de largo mejor, el mejor del mundo, ¿no es cierto? Bueno, son gustos, ¿no? El rock británico para mí es el rock que me llena, que me mueve. Sí. Pero hay mucho rock, digamos, el Hoy en rock día de hay muchas metal. variantes, ¿no? Pero rock, Exacto, el rock de sí. metal, ¿no? Sí. Sí, pero un poco en las Olimpiadas también veíamos, o sea, el acervo cultural en materia de música que tiene Inglaterra es una cosa realmente impresionante. ¿Podemos ver, Rosa, una de las canciones de Paul? Vamos ahora con una de sus canciones. La primera, danos el título tú Sí, mismo. es The Right One, que es Ya, el genial. tema corte del disco. Sí, y estás ahí tocando tu Yo estoy instrumento. tocando piano Ya. acústico y cantando y con Bien. un quinteto. Genial. Y ahora nos hablas del quinteto. She was a smart girl going through life. She had a dream guy in back of her mind. She was waiting for the right one. Got confused about the right one. When she goes to parties, she looks from the start. Avoiding seeing people that don't look the part. She was waiting for the right one. Got confused about the right one. Inside, and she never was aware that the right one could be right there. Don't you know that love can hide in someone's eyes? Can't you see that you've been looking in the wrong place for the right one all this time? Subway going
came back home. She doesn't like people, she sits all alone. She was waiting for the right one. Got confused about the right one. She never wanted to know what could happen if she let go. She never wanted to see that the right one was just me. Don't you know that love can hide in someone's eyes? Don't you know? Can you see that you've been looking in the wrong place for the right one all this time? How do you know you found the one that would treat you right? All you need to do is look around and find the one that's looking at you. Cuéntanos, ¿quiénes son los del quinteto? Bueno, el guitarrista es un muy amigo mío, es venezolano, yeah. Se llama Rolando Groscors. El baterista también, otro amigo, él es puertorriqueño, Raymond Roy. El bajista y los cantantes son contratados, así que en el video son los que cantaron, pero yo tengo el grupo que estoy tocando en vivo y tengo una muchacha que canta y un bajista. ¿Y dónde te presentas? ¿Por las tabernas o en pequeños conciertos? No, en pequeños club de jazz. Ah, qué bonito. Sí, muy lindo. Digamos, empecé en Coral Gables, en Miami, en un sitio que se llama Books and Books, donde presentan cuartetos bastante famosos de jazz. Y hicimos el premier del disco ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa y regresamos hablando de Shakira, Julio Iglesias, del rock inglés y del rock americano. Buenísimo. ¿Eh? Buenísimo está.
segundo bloque, me olvidaba de decirles, me ausenté un mes de la mula, estuve de vacaciones y bueno, aquí estamos nuevamente un año más. Paul, cuéntame esta historia de Shakira, oye, que yo escuchaba así ecos, estuve en Colombia, me contaron, oye, que Shakira, que estaba en casa de Paul, lo escuchaba en la familia, en Miami también, pregunté por Paul, me dijeron, Paul Hoyle, sí, el amigo de Shakira, sí, allá. No, eso lo digo en broma. Cuéntanos un bueno, poco. Bueno, yo hago mucho trabajo vocal para mucha gente, y cayó de que necesitaban una persona que cante con Shakira para la primera gira de Shakira, para el disco de Pies Descalzos. Entonces nos fuimos de gira, fuimos a Los Ángeles para presentar el disco. Me volví muy amigo de ella y a la hora de empezar el segundo disco, que es ¿Dónde están los ladrones?, ella fue a mi casa para trabajar con el disco y se quedó 3 meses. Ahí él, ¿no? ¿Y cómo era Shakira? ¿Cómo era la comunicación? Mira, ella tenía 17 años y venía con su mamá. ¿Con su mamá? Claro, cada vez que estaba en el estudio venía con la mamá. Hasta, ¿y la mamá qué edad tenía? Bueno, la mamá era joven, yeah, ¿no? Pero la mamá es muy buena negociante. O sea, ella es en esa la época, promotora de la hija. Sí, era la manager, ¿no? Entonces, estábamos... al principio la mamá venía todos los días y después se dio cuenta, imagínate, mis hijos, mi esposa, un ambiente americano bastante, ¿no? Normal. Seguro, ¿no? Entonces la dejó, ya venía manejando a la casa todos los días Shakira. Y como tú dices, la sacábamos a almorzar, a comer, nos reuníamos con muchos compositores americanos porque la idea era que ella quería en el futuro inmediato, entrar al mercado americano. Entonces trajimos a la gente que trabajó con Prince, la gente que trabajó con Cyndi Lauper, compositores, y Shakira traía su carpeta de letras y los compositores hacían la melodía. ¡Qué bonito! Sí, entonces han pasado, esas mismas canciones que uno escucha de Shakira han pasado por 7, 8 versiones, ¿no? Qué bonito. ¿Y escribía ella sus canciones? Claro, ella escribía la letra porque quería que los americanos hagan la música. Yo me encargaba de grabarla, poner los instrumentos, tocar los teclados, tocar el bajo. Digamos, yo era como el coordinador ingeniero de lo que se llama la preproducción de su disco. Bien, qué genial. ¿Por qué instrumento te gusta más? Mira, yo tocaba bajo. Yo me acuerdo. Pero cuando llegué a Boston me enamoré del piano. Ajá. Y entonces... ¿Aquí no tocabas piano? Aquí no tocaba piano, sí. Aquí me gustaba el piano, pero yo tocaba bajo. Entonces me fui de becado y tuve que seguir siendo bajista hasta que me gradué de Berkeley y ahí empecé a tocar piano, ¿no? Sí. O sea que tú trabajas más desde el piano ahora. Claro, el piano siempre fue mi favorito. Y sigo tocando bajo, pero... El piano en vivo es lo que yo hago, ¿no? Sí. ¿Y qué fue de tus amigos? De todos tus amigos, este chico Solari. Bueno, cada uno ¿mantuviste está... ¿Mantuviste los vínculos? Sí, sí. Giampiero Solari es un famoso director de Italia, de teatro. Ah. Él ha trabajado con Paul McCartney, con Phil Collins, ha hecho Cats en Roma. O sea, está muy bueno. Roxana Valdivieso es una estrella aquí, no solo acá, sino ha hecho muchas cosas de películas, temas de películas. ¿Y con ellos cómo te conociste en Lima? Fue un círculo de muchachos. Un amigo me presentó otro, llegué a conocer a Giampiero. Giampiero estaba haciendo un pequeño concierto en el Olivar de San Isidro. Yo lo ayudé a montar el espectáculo. La química fue espectacular, entonces me dijo, mira, quisiera hacer un grupo con Roxana, me presentó a Roxana, traje a mi hermano Fico, claro, que toque batería. Que tocaba batería, claro, claro. Fernando Cayo, que tocaba guitarra, después traje a Saúl y Manuel Cornejo de Google Together y comenzamos a hacer el grupo Breeze, que claro, fue apoteoso. Sí, hacíamos un concierto un viernes y teníamos que hacer otro el sábado y el domingo porque no se llenaba. ¿Y cómo se sentía así trabajar con auditorio lleno todo el Lo mejor.
Antes de irme del Perú, yo hice un concierto con el grupo You en el campo de Marte, 60.000 personas. Es una experiencia que, si no sí. las... Déjame interrumpirte. Lo que pasa es que hoy en día no se dan esas cosas. Claro. Pero hace algunos años, bajo el liderazgo de personas como Paul, mi querido primo Paul, esto aquí en el Perú era una realidad, era una cosa impresionante. O sea, Paul tocaba en un cine de para 1.000 personas e iban 2.000, sí. y la gente se quedaba afuera. Sí. Y yo me acuerdo, pues en Japón era una cosa espectacular. Bueno, todo eso aquí fue desapareciendo. No puedo creer. Fue desapareciendo, hoy en día es muy difícil que un muchacho joven así, además en esa época no había internet. La televisión era otra, la radio era otra, o sea, claro. de manera porque yo creo que lo que tú hiciste con tus amigos es una cosa tremendamente importante en una época en la cual además las comunicaciones eran muy primarias, claro. la gente se pasaba la voz de boca en exacto, boca, sí. ¿no? Y era una cosa impresionante, no había internet, y no lo había... único que había era un afichito, sí. y nada más, sí. ¿no? Y era una cosa realmente exitosa. Dime, después trabajaste en Sábado Gigante, ¿no? Claro, con claro, Don Francisco. Con Don Francisco. Yo fui el director de Sábado Gigante, el coro millonario de Sábado Gigante, por más de 5 años. Ya. Y fue muy divertido. Era... ¿Podemos ver unas imágenes? Claro que sí, ahí la tienes. Sí. Solamente ahora presentar, ellos mismos se presentan musicalmente. Aquí está con aplauso a ustedes el coro millonario. Y ahora con ustedes el coro millonario. Bom, 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 bom. Muy bien. El 2. El 2. El termostato es la clave del sistema. Pum, 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 pum. El termostato es la clave del sistema. Oye, a propósito, ¿usted siempre venía con arito o esto es nuevo? No, siempre. ¿Y la cartera que traía? Bien, ya. Me juego con eso. Ok. Bueno, vamos entonces. ¿Quién sería el próximo número máximo? El 3. El número 3. Los hay centrales de pared y de ventana. Pum, 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 pum. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Aplauso para el genial Máximo. Pase por aquí, Máximo. De todas maneras, antes que se vaya, le quiero preguntar, porque usted lo pasó bien. El 3. El número 3. Por $400, un hombre secreto, un amante inexistente, un escape de mi mente, una forma de vivir. Un hombre secreto me tiene en mente. Correcto, la primera. Oiga, pero ya estamos. Paul, ¿qué edad tenías ahí? Yo tenía, eso fue hace 15 años. Hace 15 años. ¿Cuál es el trabajo más original que has tenido? De este tipo, ¿sí? De cachuelo, de trabajo de apoyo. Es que yo diría que mi trabajo, estoy bendecido de que cada día que yo trabajo es diferente. Cada día que trabajo es diferente. Es bien creativo, muchas veces... Tienes que trabajar con gente que no es muy profesional, pero el resultado, el proceso, llegar al resultado es la parte creativa. Mm. Vamos a hablar de cómo es esa producción. Mi primo Paul, años después, peruano él, ganaría el Grammy. Y de eso vamos a hablar en el tercer bloque de Conversando. Ah, que hay tres.
el mejor álbum tropical contemporáneo. ¿Qué querrá decir eso? Música, salsa, ritmo, Centroamérica, esta cosa así afroamericana. El hecho es que Paul, mi primo Paul, fue parte del equipo ganador de un Grammy. Cuéntanos esa historia. Bueno, Albita es una cantante cubana bastante conocida en Estados Unidos. No sé si ella ha venido varias veces aquí a cantar. Yo siempre trabajaba con ella a nivel de músico. Y un día me dice, yo estoy terminando mi contrato disquero y quisiera trabajar contigo el siguiente disco. Entonces le digo, perfecto, yo tengo un estudio en la casa, empezamos a trabajarlo. Y era una cosa tropical, pero hip hop. O sea, unas texturas buenísimas. Y llegamos a ganar el Grammy en el 2004. Nos sorprendió porque tú sabes que el ganar el Grammy es como patear la pelota en un partido de fútbol. Tú haces lo mejor, no llega. Tú haces lo mejor, no llega. Un día pateas y llega. Y no sabes qué pasó, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, ¿cuánto tiempo duró la espera, la expectativa? El Grammy fue en Los Ángeles, yo estaba en Miami, y fue en el tiempo de un huracán, ¿no? No me acuerdo cuál huracán. Yo no fui a Los Ángeles. Ella se fue y ganamos el Grammy. ¿Y tú te enteraste en vivo? No, fue un miércoles. Como ella no me llamó, yo dije de repente, yo estaba con un huracán, así que no había ni televisión ni nada. Llegó el sábado, yo dije, bueno, voy a chequear quién ganó qué, y veo que habíamos ganado el Grammy. Entonces la llamo a Albita a Los Ángeles y me dice, oye, pero no me llamaste para saludarle. Y digo, hemos estado en huracán. Entonces me dice, ganamos. Y para mí fue una sorpresa impresionante. Pero bonita. Sí, pero sí, bonita. Sí, sí. Paul, yo me acuerdo que en uno de mis pasos por Miami tú estabas componiendo algo para Julio Iglesias, ¿no? Estaba trabajando con Julio, pero yo siempre escribo para mucha gente. Ya. Yo tengo más de 150 canciones publicadas. O sea, no, me refiero a composición musical. ¿Te haces unos arreglos, unas cosas? No para Julio, ya. Pero yo he cantado con Julio. ¿Has cantado con él? En estudio. Yo trabajé en el disco de My Sweet Lord, ya, que hizo Julio. Hice Agua Dulce, Agua Salada. Hice La Carretera. ¿Y qué te gusta más, el coro o la música propia? Mira, a mí me encanta, para ser sincero, el trabajo que me gusta más en estudio es cantar. Cantar. Pero hacer trabajo de canto, no solo ser cantante, sino hacer texturas, hacer coros, dirigir coros. Es por eso que el Sábado Gigante y todo. Pero para mí es todo un trabajo global. Yo, cuando, claro, cuando armónico tocaría, como la claro, música. Claro, claro que sí. Dirigir, tocar, es todo. Habíamos prometido hablar un poquito de rock. Uh-huh. ¿El mejor grupo inglés? Mira, bueno, los Beatles. ¿Después de ellos? Sí. A mí me gusta mucho el grupo Maroon 5, que es, yo creo que son todos americanos, y tienen melodía, tienen voces buenísimas, las canciones son espectaculares, ¿no? Pero todos son gustos, o sea, hay en todo género hay muy buenos grupos. ¿Y qué opinión tienes del rap? El rap es más un verso, uh-huh, más que música. Es una especie de composición, una cosa oral, ¿no? Claro, es oral. Que fluye, sí, y que se, claro, dice, que se va acompañando con música. Exacto. Digamos, yo respeto el rap. El rap tiene una actitud que muchas veces es negativa, que esa es la única cosa que si tuvieran más mensajes, un poco irreverente, digamos. Claro, claro, si los mensajes fueran más positivos yo escucharía más rap, pero me gusta, o sea, no es que musicalmente no me guste. Y en una época tocabas en un barco, ¿me acuerdo? Exacto, exacto. Cuéntanos, de noche. De noche. El barco salía y regresaba. Exacto, salía miércoles en la noche a las 7 de la noche, regresaba a las 12 de la noche el mismo día. Tú sabes que en Miami hay mucha vida, sí, nocturna. Claro, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Y entonces tuve la suerte que pude trabajar mientras... ¿Extrañas el Perú? Sí, extraño. ¿Seguro? Sí. Me da la impresión que no tanto, ¿eh? Bueno,
como yo estoy tan metido en lo que hago y tengo tanta satisfacción y tengo mi comunidad allá, sí, ¿no? Sí. Extraño los amigos. Obvio. Sí, yo me mantengo con toda la gente del colegio, la familia, siempre estoy comunicado. No me puedo partir en dos, desgraciadamente. Claro, claro, claro. Dime, y Nancy, tu esposa también es música. Claro. Canta ella. Ya. Ella canta y toca saxofón. Toca saxofón. Sí. Sí. Nos conocimos en Berkeley, en Boston. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ella, si ven mi disco en el internet, sí, van a ver que hemos compuesto canciones, ella canta en varios temas. Mm. Sí. Paul, imaginemos que Jorge Bosio se conecta contigo, tú estás en Miami en tu estudio. ¿Cómo harías un programa musical? Ah, me encanta. ¿Cómo lo harías? A ver, imaginemos un poquito. Busco, tendría que ver el enfoque, ¿no? Si es temas nuevos, si es este... ¿Qué enfoque te gustaría darle? Me has agarrado con las manos de la masa. Bueno, vamos trabajando eso, ¿eh? Porque de repente Paul se acerca aquí a la mula. ¿Tenemos la canción para mi tío? ¿La tenemos, Rosa? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Siempre estuviste en mí. Siempre estuviste en mí. ¿Lo tienen de la última vez? Porque no está, ¿no está aquí? Oh, qué pena. No te preocupes, yo la paso otro día. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo está tu casa? Bien, muy bien. ¿Tus hijas? ¿Tus sobrinas? ¿Sí? Sí. ¿La coneja sigue viva? No, ya no. No le habrán dado vuelta, supongo. Sí. No, viven pues 3-4 años. Sí. Bueno, Paul, bienvenido a Lima. Gracias. Me encanta hablar contigo, Paul, es mi primo querido y admirado. Se nos fue, se fue un día para Boston y nunca más volvió. Dejó aquí toda su fama, todavía queda sombra de eso. Ah, gracias. Pero de cuando en cuando vuelve, y cuando nosotros vamos a Miami, evidentemente parte de la gracia de ir de viaje es ver nada menos que a mi muy querido primo, ¿no? Bienvenida, realmente un abrazo. Gracias. ¿Quieres saludar a alguien? Bueno, yo sé que esto se ve en todo el mundo, así que tengo muchos amigos también en todo el mundo, en España, en Italia, en Japón. Así que yo quisiera darles un cálido abrazo desde aquí de Lima, Perú. Y con esta idea de estar contigo musicalmente haciendo cosas en Miami, yo sé que voy a estar al contacto de toda tu, claro, toda tu gente. El autor de la música de este programa es obviamente mi primo Paul. Y si algún día se cambia, será también de mi primo Paul. Nos vemos el próximo mes. Yo mañana, mi mega conferencia. No voy a hablar de la mula en eso hoy. Gracias y estoy contento de regresar con ustedes. Perfecto. Buenísimo.